¿qué dato nos dio ahí? ¿El qué? Los precios. ¿Qué datos nos dio ahí? No, pero se nos dijo que uno del 97 y el otro vale 5 dólares y le pagamos 4. Eso es un dato curioso. Vamos, lo que se llama el té de cacao. El sabor que ustedes van a sentir, lo van a sentir por la razón del segundo día de la fermentación. Porque ya, en ese momento, ya capturó la mayor parte de los sabores que están en el interior. Entonces, ahorita les voy a dar a probar el té de cacao. Se los voy a dar a probar. Primero vamos a sentir el aroma y luego vamos a hacer un pequeño guiño de piel. El cacao natural tiene un estimulante que se llama teobromina. La teobromina lo que ayuda es a bajarnos los ritmos del corazón. En el estado más puro, no. Hervido por 5 minutos, un par de cucharadas, pero hay que ponerles por cada taza de agua. Muy bien, 5 minutos como mil. Pero no los escucho. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Al centro. Al centro. Movimiento sexy. Oh, movimiento sexy. Movimiento sexy. Movimiento sexy. Movimiento sexy. Movimiento sexy. Adentro. Chocolate 70% de la pasta de cacao más 30% de azúcar. De preferencia que no lo vayan a morder, que lo deshagan en su paladar. ¿Saben por qué? Porque a veces nos dan chocolate y lo primero que hacemos es lo mordemos y nos lo tragamos y no le damos el sabor. Hay chocolates más fuertes, 80, 90, 95 también. Tenemos uno de 97%. Con muchos suelos volcánicos, tiene muchos minerales y por esa razón es que tiene un poco de acidez. Puede ser que tenga un poco cacao que no tenga acidez. Sí, vale. Con leche, ¿verdad? Es con leche, sí. 862-63. El chocolate que hicieron lo hicieron con leche líquida, pero después lo encontraron en el se juntaron los que. O sea, pues. Entonces, ¿por qué las tenemos pitadas? Obviamente porque no podemos tenerlas frescas y. Pero especialmente para que ustedes vean de que sí es. Lógico lo que está pasando. El tercer día cambia a color café, el cuarto día cambia a un color pardo, luego de 5 días se quitan las cáscaras de banano, se oxigenan por 3 días para que los alcoholes se evacúen y luego así atrás donde está el joven. ¿En qué andamos ahorita? Buscando qué comer porque no hemos almorzado. ¿Y qué acabamos de hacer? Perdernos. Vamos por otras calles. El muchacho de ahí. Que es nuestro guía. Literal nos encontró hasta allá. Y ya nos trajo donde teníamos que venir desde el principio. Ojalá valga la pena. Porque tengo mucha hambre. Tenemos mucha hambre. Tenemos mucha hambre. Así que vamos a probar, voy a empezar a probar esto. Este es de piña. Térmico tomate. Sí, yo me lo voy a tomar. Piña. Es piña. Piña natural, o sea. Pura. Pura. Es, o sea, con un pistacho de piña. De piña. Eso está buenísimo. Cortalo, espérate. Te va con la blusa. Ahora voy a probar esta sopa. No sé qué buen sabor tiene, no sé exactamente de qué. Está riquísimo. Pero está buenísima, tiene zanahoria, whisky, está buenísima. Qué rico. Eso. Ya me trajeron el plato principal.
pan, me pedí un chorizo, lo cual incluye su ensalada, el arroz y esta salsita. Así que vamos a probarlo. Pero bueno, está, tiene como crujiente, como un sabor, está bastante bueno. Voy a probar esta salsita. Qué bueno, como que trae varias cosas, hasta limoncito se le siente ya. ¿Qué tal está? Comida chapina riquísima con un picantito muy bueno, pues es, dicen pipián con pollo. Pero aquí está el pollito riquísimo, ensaladita muy 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 bonita de cara. Arrocito, supongo que es en lugar de tortilla y perfecto por mi dieta, me parece. Y la decoración. Hola, ¿cuáles serían las últimas impresiones? Ya casi nos vamos. Vaya, después de comer, que por cierto la comida estaba deliciosa, solo lo que yo pedí se me olvidó preguntar, pero está un poquito chiloso, pero o sea, se aguantaba. Terminamos de comer, salimos y ahora acá estamos esperando ya el transporte, pero yo estoy encantada con toda la ciudad, la gente es muy amable, las personas que están alrededor son bien carismáticas y pues, o sea, ¿cómo les explico? O sea, la cosa es que me gustó que todos son muy amables, me gusta el ambiente que se siente, y como le digo a mi prima y a mi hermana, que este es mi mood, que así de este ambiente es el que a mí me encanta. Yo voy más que satisfecha con este viaje.